Bienvenidos a su canal, Ay Tiro. Es un gusto y un placer tener aquí con nosotros a un peleador que no nomás es un peleador, es un peleador excepcional, un caso especial. Y quiero que nos cuente su historia. Estamos hablando de Iván Hernández, alias el Cyborg y el Twitter para los compas. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo andas? Bien, bien, hermano. Un gusto estar aquí con, contigo y con el público que se conecte a vernos aquí. Excelente por estar esta tarde con ustedes. A ver, platícanos de, de, de tu historia. Cuando me contaron de ti me quedé impresionado y pues no dudé en contactarte. Tienes 31 años de edad, peleas en los pesos pesados y tienes ahorita actualmente un récord de 3 y 1, pero pues también hay historia detrás de eso, ¿no? ¿Podías adelantarnos un poco quién es el cyborg Hernández? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, este... Pues aquí como le está diciendo aquí mi camarada Jesús, este, soy Iván Hernández, alias El Cyborg en el mundo del boxeo, originario de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Este, estamos peleando en el peso completo a nivel profesional. Este, y sí, tenemos un récord de, de 3-1 Y vamos subiendo, vamos subiendo. <laughs> La tirada es llegar a más. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que consideras que te, que te hace especial en tu caso? Especial. Vaya, mira, en mi caso personal, yo no lo veo como especial, ¿verdad? Porque pues yo lo tomo ya como parte de mi vida, uh -huh. pero ante los ojos de la gente y pues sí, claro que es difícil, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Subirse a un ring, este ya es difícil. Y ahora, en mi caso, que tengo una discapacidad física, este hace como ya alrededor de 14, 15 años, tuve un accidente automovilístico donde perdí la pierna izquierda y así peleó, con prótesis. Aquí andamos echando fregadazos. O sea, o sea, ¿cómo era tu vida? Tú ya estabas involucrado en el boxeo, en los deportes de contacto, antes, a los, cuando, digamos... Contabas con, con tus dos piernas. Sí, yo ya crecí dentro de del ámbito deportivo, hasta en lo que es la cuestión de, de los combates, ¿verdad? No nada más en boxeo, también en muay thai, el karate y otras variaciones de las artes marciales. Y este, pues sí, desgraciadamente a los 16 años, pues me tocó la, la ¿cómo se dice? Pues mala fortuna de tener un accidente. Pero también yo creo que gracias al ser atleta, el, el doctor lo dijo, si no es por tu condición física y porque eres un atleta de alto rendimiento, tú estuvieras muerto por el impacto del choque y todo. Yo resistí gracias a mi condición física ese, ese impacto. O sea, ya, ya eras, digamos, un atleta, ¿no? Entonces, y eso fue lo que te sacó avante. ¿Y, y sí. cómo, cómo fue, o sea, cómo, pues, algo eso... Es algo que, pues de alguna manera, hasta, pues ahí los canaliza, ¿no? A, a, con, creo que son tan atólogos, es como si fuera una pérdida hasta cierto punto humana, ¿no? Es algo así como el, el trabajo psicológico que muchas veces se hace con, con un caso como esto. En, en tu caso, ¿cómo fue y qué te ayudó a, a, a superar esto? Mira, este, yo soy una persona que siempre tomo las cosas como vienen. Uh -huh. Emocionalmente nunca me decaí, gracias a Dios. O sea, nunca necesité psicólogo ni trato especial, ¿verdad? Para no decaer, pero sí en realidad nunca decaí, o sea, en depresión nunca caí, no, yo asimilé desde el momento que tuve el accidente que yo ya no iba a tener el pie. Uh -huh. Yo desde ese momento ya había asimilado que pues, mi vida había dado un giro y pues tenía que adaptarme a lo que ya venía. O sea, te lo, lo, lo tomaste o sea, de, de la mejor manera, que a veces es lo más difícil, ¿no? El, 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 el que nosotros reprochemos el por qué a mí y no salgamos de eso, ¿no? Del por qué a mí. Y en tu caso, pues, le diste, pues, de alguna manera, le pusiste el pecho a las balas. Así es. Entonces, ¿y, ¿Y cómo decides el relanzarte en el box y cómo empieza esta aventura tuya ya en el box profesional? Mira, te va a dar risa. Este, yo ya tenía pues siempre tren aquí en la casa y, y todo y soy muy fanático de las películas de boxeo y cualquier película de, de artes marciales pues, me encanta o sea las de Creed o sea me encanta Creed y este y salió Creed 3 el año pasado sí. y le digo a mi esposa oh, pues vamos a ver la de Creed 3 y uno de mis hermanos, no, pues que sí, que la fregada. Y uno de mis hermanos, este, dice, ¿a qué llevan a este cabrón si va a salir con una mensada? Yo no sé a qué lo llevan a ver esas películas. Y pues, no, pues todo bien, Ay, pues yo vi la película. Y pues dije, ah, ¿para qué me traen? Sí, ya y ya está me, está dice, me dice mi esposa, Iván, no vais a salir con una tarugada y que la fregada. Yo, no, no, todo bien. A los dos días llega, ya tenía guantes, ya tenía todo nuevo. ¿Eso qué? Voy a entrenar nomás, pues me dieron ganas de regresar a entrenar y la fregada. Pues tómala, le digo, tengo pelea en cuatro meses. Oh. Y vámonos a entrenar, Iván, ya estás viejo, déjate de cosas, te van a lastimar. O sea, ni siquiera su preocupación fue el pie, o sea, fue más que nada, ya estás grande. Tiene, tenemos hijos, o sea, ya lo que hiciste, ya lo habías hecho, ya párale a... No, ah, dije, no, voy a pelear, sí puedo. <laughs> y tómala, vámonos a pelear a Guadalajara. <laughs> ¿Y, ¿Y quién te siguió el rollo en eso? O sea, al final, ¿quién fue tu entrenador? ¿Cómo? cómo, cómo ah, mira, dio? al principio yo fui a hablar con Manuel Galindo, que es el comisionado de aquí de Puerto Vallarta. Uh -huh. Y, y le dije, ay, es galindo, fíjate que quiero pelear, que mi licencia, que la fregada y que, y pues, ay, pinche van sabes que te estimo un chingo, cabrón, pero pues ya tienes muchos años que no peleas y este, ¿cómo te sientes? No, le digo, voy a entrenar y la fregada y pues ya dependiendo, y me dice, irá, vete a entrenar, prepárate bien. Y ya depende de lo que me diga el profe, le damos. Ah, va, me puse a entrenar, me preparé aquí con el profe Ariel Vergara que es el que prepara la selección mexicana de los olímpicos, el cubano, el famoso cubano, Ariel Vergara. Creo que es el tercer lugar a nivel nacional de mejores entrenadores olímpicos. Y este, él le dijo que sí, que me daba luz verde. Dice, es que no parece que no tiene el pie. Dice, este se mueve como si nada en el ring. Y pues me dieron la oportunidad y salí a pelear a Guadalajara. Y pues nos dimos el tiro allá. <laughs> y, o sea, viste Rocky, y esa, esa onda como que te, bueno, Creed, ¿no? Creed 3. Y eso fue como que, que te motivó, ¿no? para Pero tú desde un principio dijiste, voy a regresar a profesional, o, o, o si fue como, ¿voy a, como dijiste a lo primero, voy a entrenar nomás, y luego a lo mejor un sparring, qué sé yo, ¿cómo fue esa evolución de quiero más? O, de, o tú dijiste desde un principio, me voy a lanzar con todo, pero no lo voy a decir todavía. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? No, fíjate que yo sí me mentalicé, ¿eh? sí me, me visualicé. Y yo creo mucho en la ley de atracción. Y le, le estoy dando como no tienes una idea al entrenamiento, a todo. Estoy sacrificando muchas cosas de mi vida que ya tenía acomodadas en cuestión de, pues ahora sí que como un adulto, cuestiones laborales y si lo que tú quieras. Pues lo sacrifiqué todo por el box. O sea, estoy bien metido ahorita en lo que es mi entrenamiento. Diario me levanto desde las cinco y media de la mañana y empieza mi, mi día. Y aparte, divídete como papá, divídete como esposo y lo que tengas que hacer para generar dinero. Pero sigo bien metido ahorita en el box y, y no estoy soñando. No es un sueño, es una meta. Yo no lo veo como sueño, es una meta y estoy realizando todo para llegar a esa meta. Ok, ¿qué diferencia hay con el Iván de hoy en día, el que está haciendo esos sacrificios al Iván que, que boxeaba antes y que, y que pues, ni siquiera, por ejemplo, no, no hay registros ¿no? De, de, de las peleas de, que hiciste hace mucho tiempo? Mira, esa pregunta está excelente. Este, yo creo que boxísticamente tengo más que ofrecer ahorita que uh -huh. el Iván antes del accidente. ¿Por qué? Porque el Iván antes del accidente tenía las habilidades que tú quieras, como adolescente, como joven, pero no tenía la, la madurez mental que implica en realidad para ser un boxeador bien, o sea, completo. No nada más el decir quiero ser boxeador, no, no. El sacrificio que implica el día a día para llegar a, a la cima, o sea, no nada más es decir yo quiero ser, no, es qué estás haciendo para hacerlo. O sea, yo y ahorita... Mentalmente estoy en mi mejor momento, me siento maduro, me siento fuerte físicamente, creo que estoy en la etapa del hombre, creo que los 30 es una etapa madura, donde todavía estamos fuertes, ya estamos sólidos, tanto física y mentalmente. Y yo creo que es, es mi mejor momento y que llegar hasta donde Dios me permita llegar, hasta donde nos dé sin miedo a darle, hasta donde tengamos que darle. Esa es la actitud que, que me pongo día a día. Ok, ¿Y, y cómo fueron estas peleas que has tenido? O sea, cómo se llegaron a dar. Eh, en la, la primera, pues, eh, fue una derrota que, por lo que se pues, hubo controversia. Ahí si puedes explicarnos un poquito. Y, y, y cómo fueron tus peleas subsecuentes, ¿no? ¿Quién te ha apoyado? ¿Cómo lo has logrado? Y, y sobre todo pues un mensaje a los, a los promotores en México, porque aquí hay un caso pues, de alguien que, que está luchando por sus sueños y, y que quiere ser un ejemplo. Mira, mi te podría decir que mi primera pelea fue la más dura de las que llevo. ¿Por qué? Por la cuestión de que fue el regreso después de tantos años, o sea, ir a pelear fuera de, de tu ciudad, ir a pelear a, a otra ciudad. El cambio de altura, porque tú sabes que pues, yo vivo al nivel del mar y ir a una ciudad más alta, pues sí se siente la fatiga, te, te cansas más rápido. Pero es una pelea dudosa en la cuestión de que no digo que, que iba ganando yo al 100% ni nada de eso. Un gran rival, el Bebote, que le mando un fuerte abrazo, que me lo hice gran amigo hasta ahorita. Este, un gran chavo, excelente persona. Este, pero dentro de lo deportivo, yo no me sentí conforme con la derrota por las decisiones que hubo tanto del referee como del comisionado. No fueron buenas decisiones. Que después de que se analizó la pelea, vieron pues que sí no fue la manera correcta. Que si yo haya perdido por una decisión unánime, aún así, digo, está bien, o dividida, como quieras verlo, pero como lo pusieron ahí en el box break por knockout, dije, pues si nunca me noquearon, o sea, nunca, ni siquiera pisé la lona en ningún round, dije, pero pues ok, así apareció en el box rec, y pues dije, adelante, no voy a entrar en discusiones por eso pero las siguientes tres peleas pues excelentes buenas de preparación, se podría decir porque mentiría el boxeador que dice que no le echan la mano pero este yo soy bien honesto, ¿eh? yo siempre les digo a mí no me avientes un costal aviéntame un peleador que tú digas, ya me viste pelear a mí uno que tú digas, estos van a ofrecer un buen tiro. La gente lo que quiere ver es espectáculo, no un, un peleador golpeando a otro sin que el otro se defienda. Así, así como son las cosas. Pero quién, yo me. No, ma, dime. ¿Y quién consideras, o sea, quién te ha ayudado? Porque, pues, solo no se puede en, en esto, ¿no? O sea, de no, manera, claro. Que te la mano. Mira, una persona muy importante, bueno, aparte que en su proceso fue mi profe Ariel, el cubano. Que me ayudó en todo el proceso pero apenas se acaba de unir a mis filas dos personas bien importantes, bueno tres personas un compañero que fue rival mío en la adolescencia como boxeadores a ver, a ver. Se, se terminó haciendo mi confidente y es el que me está entrenando ahorita, muy buen entrenador, porque me abarca el lado mental, físico, o sea todo, si ¿sí me entiendes, o sea me trabaja al cien se involucra conmigo. O sea, lo, el plus de él es que con, conoce al Iván de antes y al Iván de hoy, ¿no? O sea, sabe tu historia. Claro, todo. Sabes de, de qué pie cojeas, ¿no? Sí, sí. sí Ahora sí, de... sí, era que que era uh -huh, sí, sí sabe que de Perdón. Literal. Sí, yo creo que ahorita él, Javier Herrera, mi preparador físico, él se encarga de preparar fisiculturistas a alto nivel, a competencias nacionales, internacionales y esas cosas. Él me está llevando mi preparación física. Y, wow, pues estamos haciendo un equipo increíble. En la cuestión de mis trabajos técnicos, nos está ayudando el profe Alan Gallardo, el famoso Bori, de ahí de Guadalajara, el Boricua. Este, ellos tres son los que están conformando ahorita conmigo el equipo. Y Ernesto Neri también que me está apoyando, el de Warboxing. Él me está apoyando también, me consiguió una pelea en la India Ay, para septiembre, porque confía en mí. Me dice, él estuvo en primera fila en mi, en mi última pelea y quedó sorprendido. Me dijo, güey, sin palabras. Dice, no tengo nada que decir. Me sorprendiste en todos los aspectos. Le dije, no, pues gracias. Y, pues, y el Cookie, que yo siento que fue una bendición haberlo conocido y coincidido con él, fue otro. ¿En dónde coincidieron o cómo coincidieron? Había problemas con la comisión de Puerto Vallarta porque no subían mis peleas desde el 13 de enero. Y pues sí. tú sabes que uno va por el box red claro, va por el récord. Sí. Fue tanto mi, mi insistir, mi impertinencia, lo que tú quieras, que conseguís un número. Conseguí el número de Marina, la de VoxReg, los contacté. <laughs> o sea, yo diga, el que persevera alcanza, hermano. <laughs> o sea, no fue suficiente el, el MX arroba Box Red, no, tuviste no. un número. Saqué los números personales de los dos. No, no sé de dónde, pero salieron los dos números. <laughs> Después yo platico con el cookie y me dice, no, es que sí sabemos quién eres. Y yo, ah, cabrón. Perdona, ¿eh? no, no, dale, dale, dale. Así ¿Cómo es? que, que saben de mí? Dice, no, de hecho, justamente estaba platicando con Marina de ti y estamos sorprendidos. Dice, porque pues estás arriesgando tu vida arriba del ring y, y estás peleando y estás ganando. O sea, y pues te estamos volteando a ver, o sea, estás haciendo que la gente, pues voltea a ver al cyborg, ¿no? O sea, este está haciendo ruido. Y yo dije a mi entrenador, es buena señal es buena señal, estamos haciendo que la gente nos voltee a ver, quiere decir que vamos por buen camino. Es que de por sí es, es todo peleador arriesga su vida, ¿no? Pero digamos que pues tú cuentas, tú vas con una desventaja que, que pues, no, no se puede negar, ¿no? Claro. Y eso, entonces todavía es, es más valor, creo, que el, el, que, el que tienes, ¿no? Para, para aventarte el tiro. ¿Y cómo es tu, tu andar, boxear sobre todo con esa prótesis? ¿Es cómoda? ¿Te duele? ¿Cómo te pues adaptaste? ya tengo muchos años usándola. Obvio, es incómoda hasta cierto punto porque es algo externo a tu cuerpo, vaya, ¿verdad? O sea, pues no va a dejar de estar la incomodidad. Uh -huh. Pero ya lo dominé psicológicamente y ya tengo bien adaptado mi estilo de pelea. Estoy, como te digo, en el gimnasio trabajamos mucho mi fuerza física. Tengo una fuerza que no es por echarme flores, pero como no tienes idea. O sea, estoy fuerte, exageradamente fuerte. O sea, sí, tengo un centro de gravedad muy duro, que fue lo que dijo el Neri y otros peleadores, güey. Los pesos completos llegan a cargarte porque piensan que por la discapacidad te van a tumbar, güey. Y nos da risa ver cómo salen rebotados. O sea, que llegan a tlaquear y ¡pum! Y el peleador sale hasta por allá. Y hasta se les ve la cara de frustración de que no te pueden mover. Y yo trabajo mucho en el gimnasio mi espalda baja, lo que es el área de mi tronco, y te va a sonar a burla, pero los glúteos. Toda la base soporta ahí. Tengo mucha fuerza en esa postura. Y por eso a la hora que quieren entrar, pues estoy muy fuerte. Y eso también sirve para sentar los golpes más duros, ¿no? porque también sí. dicen que ahí está el, el, el secreto. Bueno, eso creo que el maravilla se lo escuché alguna vez. Decir. Y aparte, soy, soy zurdo también, soy zurdo. Ok, bueno, pues eso es un plus. O sea, tú hasta el momento no, no has caído a la lona. No, no gracias a hecho. Dios, no. Y este, y pues también soy un peleador muy grande, ¿eh? No, no estoy chaparro, estoy alto. ¿Cuánto mides? Un metro ochenta y cuatro. Un metro ochenta y cuatro. Y te comentaba fuera del aire, me gustaría que lo dijeras a la gente, porque a lo mejor se plantearían esa duda. Ajá. Porque, o sea, ¿en cuánto más o menos estás pesando? 200 arribita, ¿no? O sea, no es, no eres, digamos que pudieras dar cruceros si te lo propusieras. Ah, no, sí, sin ningún problema. Yo te bajo a 10 kilos en cuestión de un mes. Uh -huh. Sí, no, pero ahorita peso 100 kilogramos exactos. No sé si son 210 libras, algo así. Sí, 100. El crucero 90.7, ¿no? Límite, entonces. Eh. ¿Por qué a lo mejor pelear en un peso en el que, pues ahí, imagínate ya a niveles internacionales, ¿no? Los Fury, los Wilders, todos esos gigantes, ¿no? Que se usan hoy en día, eh, pues sí es como desventaja, ¿no? Dar 220, 215. Eh, ¿Por qué no, no crucero? Mucha gente pudiera preguntar. Mira, en el gimnasio se trabajó una estrategia conmigo, uh -huh. posiblemente porque aún no me han conocido. Primero Dios, van a saber todos de mí. Soy un boxeador muy rápido para mi peso. Este, y por la cuestión de mi movilidad del pie, este, mi entrenador me dijo que naturalmente tengo como un segundo de retraso de movimiento en mi pie malo, en el pie izquierdo. Me dice que es nulo, en realidad es nulo. Dice, pero para peleadores elite, ese segundo lo aprovechan. O sea, peleadores muy avanzados. Uh -huh. Dice, pero si tú bajas a cruceros son más rápidos que tú. Y tú en completo eres muy rápido. Y no necesariamente de, de movimiento. De hecho, otros compañeros boxeadores profesionales dijeron, es que Iván golpea igual de rápido que un super welter. O sea, la velocidad de su golpe es como si fuera de un super welter. Y aparte que tengo los brazos larguísimos. <laughs> o sea, tengo, casi me, me dan en la rodilla de largo los brazos. O sea, me alcances mucho. Y al ser zurdo, tú sabes que el zurdo siempre tiene un poco más de alcance. Pues tengo mis pros y tengo mis contras. Y hay que saber aprovechar las virtudes. Ah, pues, es, eso es bueno. Y quién, Cyborg, ¿quién te puso el cyborg? Yo. ¿Tú mismo? Sí. ¿Por, ¿Por qué? Vez, ¿no? ¿Por Ah, mi nombre este, anteriormente siempre era eh, Iván el Terrible, por lo del Terrible, pues famoso Iván el Terrible. Sí. Pero yo dije, pues ya perdí el pie, traigo prótesis, estoy mamey, pelón, dije, soy el cyborg. Y güey, me quedó al chingadazo, o sea, la gente voltea al cyborg. Ah, ya sé por qué, o sea, no andan batallando el cyborg, sí y la gente respondió al cyborg a en va la gente me ve en la calle y cyborg cyborg y yo siento chingón o sea diga huevo funcionó funcionó <laughs> fíjate no sabía que había sido tú el, el bueno normalmente el apodo te lo alguien te lo te lo tiene que poner no pero imagínate tú te lo lo escogiste como anillo al dedo y, sí y por, me decían de repente este compas hey robocop yo dije yo no soy un robocop robocop es lento hey. Dije, yo soy un pinche androide. <laughs> yo sí tiro. <laughs> Ay, me gusta. Sí. Tienes pelea programada, de hecho, ¿no? Sí, el 25 de junio en Guayabitos. Ahí sí. los que les quede cerca, bienvenidos. En Guayabitos, Ninarit, y ahí no sabes cómo la, se puede ver, si la promotora lo va a transmitir. Sí, creo que lo van a transmitir por una. este En Facebook se sí. llama Radio Guayami. Radio Guayami. Guayami, sí, es la radio de ahí de Guayabitos y transmiten las peleas en vivo por Facebook. Ok, pues vamos a estar pendiente. Y cómo está eso de lo de la posibilidad de la India. Eh, pues ya es, pues es seguro, así o sea el evento va a estar y este se está confirmando en mi rival, pero es un hecho que vamos, este, en septiembre. El, el mes de septiembre, el día exacto no me lo han dicho, pero es en septiembre ¿y, y, y cómo te hace sentir, o sea, imagínate salir del, de, del país en septiembre, representar a México o sea, ¿has sí. visualizado eso? Mira te voy a ser bien honesto, de hecho se lo acababa de comentar a mi esposa y le dije, y no nada más de la salida a la pelea a la India este le comenté que estoy contento y estoy nervioso porque se está logrando todo, ¿no? Por lo que estamos trabajando y se están juntando las piezas de rompecabezas solas. Y da miedo porque viene rápido, o sea, la ola viene rápido. Viene el cookie, llegas tú, llega la pelea afuera, la gente está volteándome a ver y dices, lo estoy haciendo bien, pero se siente el ímpetu y el nervio de que el día que me ve en un escenario grande, eh, ese nervio natural de que es por lo que luchaste, ya estás aquí. Y, y los madrazos duelen, <laughs> hay que ser no. honestos. <laughs> claro. y, y ese nervio, desde que regresaste, o sea, lo, lo has sentido y es ha cambiado pelea tras pelea, porque imagino que sí, sí evoluciona eso, ¿no? Pero igual se siente algo. Esther. Eh, si gusta, repítame la pregunta, hermano, porque se trabó y no te entendí mucho. Okay. Que si desde que regresaste, previo a tus peleas, o sea, si sentías ese nervio o, o, o si has sentido que cambia mediante, vas avanzando en esto. No, mira, este, al principio no. En este momento lo siento, porque estoy sintiendo la, la vibra buena. O sea, de en serio de la gente que me está apoyando y pues güey, es cookie, es, eres tú, si ¿sí me entiendes, es el medio, o sea, son personas que pues que están conectadas en el medio. Y no con peces chicos, sino con los peces grandes. Y tengo la responsabilidad de que si ya toqué la puerta y me la abrieron, tengo que demostrar el por qué estoy tocando las puertas. No es esto no es una película de Netflix, es la vida real. Estoy corriendo un riesgo cada que subo al ring y no necesariamente por mi discapacidad. Cualquier peleador lo corre. Si me gana, no es porque soy discapacitado, es porque es mejor que yo y me tengo que preparar mejor, nada más. Somos dos peleadores que entrenamos igual y arriba demostramos quién se preparó mejor. Aquí la discapacidad está hecho lado, y este, pero sí tengo esa responsabilidad de demostrarle al mundo y a la gente que me está apoyando el por qué estoy aquí y por qué estoy haciendo que me volteen a ver. ¡Wow! Y ahora que está volviendo el boxeo en, en México, pues ya que volvió Televisa, hace funciones, está la promotora de Chávez, está Sanfer también, entonces también estaría padre, ¿no?, que, que también ellos habían un espacio para, para ti, para los pesos pesados, porque ¿Hace cuánto que no vemos un peso pesado en, en una pelea de, de hecho en, en México? Claro, no, sí, ya mucho tiempo. Ahorita los, pues los únicos pesos completos que suenan, pues son los, los elite. Pues la gama, pues, los el alto mando de, de la división. Pero si me diera una oportunidad el señor Chávez, que pues sería un honor pertenecer a su promotora, salir en un evento de su de su promotora, Sanfer, o sea, que me dan esa oportunidad de demostrar el por qué estamos haciendo esto. No se van a arrepentir, yo sé que no se van a arrepentir. No, y yo tampoco creo que se van, deben de arrepentir, aparte, imagínate, al rato ya que te lleven a Arabia, ¿no? Donde están los dólares y, y, y parece que pues, los pesos pesados allá es. son los que tienen la prioridad, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues ya que están en esto, deberían de apostarle también a. Mira. Me dice mucha gente, le digo a mi entrenador, este cuando el Cookie habla conmigo y, "No oh, vas a ver que vamos a, a echarle ganas y esto y te vamos a apoyar." Y le mando una imagen que edité y Usyk versus Cyborg. Y le pongo, <laughs> "Usyk, ahí te voy." <laughs> y me dice mi coach, "No manches, Iván, ¿qué?" "Aquí miedo no hay, brother." Le dije. Aquí miedo no hay, ¿qué más puedo perder? Tengo más que ganar que perder. Así que vamos por todo, no es imposible. Nada es imposible en esta vida. Pues eso estoy, y ese es el mensaje, al final de cuentas, que, que tomamos, ¿no? De, de lo que estás haciendo, pues vamos a estar muy pendiente, Ahora ya vas a tener más ojos pendientes también en, en ti. También eso tiene su, 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 su lado bueno, su lado malo, pero pues estás trabajando para esto. Esto a final de cuentas eh, es, es a lo que decidiste dedicarte, es el sacrificio que le estás poniendo, y así y es. Por cierto, los que se quieran unir, ¿no? Patrocinadores, Ay, se, se los agradecería de corazón. ¿Dónde se pueden contactar? Este, mira, pues, en Facebook, mi Facebook personal, estoy como Iván Arturo Hernández Muñoz, el de eh, Deportista estoy como Iván Cyborg Hernández en Instagram me encuentran en igual arroba Iván Cyborg Hernández y en TikTok también, y este, igual les puedo dejar ahí un número de teléfono por si gustan, pues igual tú tienes mi número, si gustas ponerlo ahí este para que se, eh, agreguen, me manden Whatsapp cualquier patrocinio es bienvenido y como todo, ahora sí que, pues ya saben, logo en el short y todo lo que conlleva el intercambio de publicidad. Perfecto, pues si quieres, dilo y el rato también lo pongo. Ok, bueno, mi, mi número de teléfono es el 322-272-5202. 322-272-5202. Perfecto, pues ahí está. Esto fue Iván, el Cyborg Hernández, para que estén pendientes. Va a pelear 25 es. De este mes. 25 de junio. Entonces, Ajá. allá los de Guayabitos, allá por, por Nayarit, para que se echen la vuelta y también por... por ¿Dónde, es, dónde lo, lo van a transmitir? En Radio Guayami. En Facebook, ¿no? En Facebook, sí. Perfecto. Pues Iván, un gustazo y, y pues nos estamos viendo pronto, por el favor de Dios. Hermano, el gusto es mío. Gracias por abrirme un espacio. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias a, al profe Cookie pues, por contactarme contigo y también conseguirme la oportunidad. Y bendiciones para ti, hermano, y para el profe Cookie. Y gracias por todo. No, no, no. Nada que agradecer. Lo hacemos con todo el gusto. Y, y pues la primera de varias ahí para que nos, nos visites de vez en cuando. Va que va, hermano. Dale, pues un, un abrazo y muchas gracias a todos. Ahí ya están las redes, el contacto del buen Iván. Entonces. Muchas gracias. Dale.